¿Cómo se llama? Sí, la Angélica, cuñado de la Angélica Fernández, la Angélica. Sí, la Angélica Fernández, ahora por el lado estoy sacando. ¿Cómo se llama? Hugo Godoy. Godoy. Un 7, voy a llevar un 7. Hola. Uno, Hugo Godoy, mira, Monti, por la cama. Hola, hola, hola. Se nota. Pero hemos estado tan alejadas. Ahora nos juntamos más que apasionando. Vamos a tener que ser una... Hoy el amor de mi vida. Cosita hermosa. ¿Cómo estás, mi hija? Ay, sí. Gracias por venir. Adelante, sí, que están las chiquillas adentro. Adelante. Oye, hay algunos Thank you.
Ahora que la veo, tiempo me va a decir que me diga. Mi rival se fue, yo. Hola María Cristina, ¿cómo está el chichito? Muchas veces y no ha prosperado. Sé que en María Teresa estuvo muchas veces la idea de juntarnos, pero nunca hicimos caso.
han partido 11 compañeros a la otra vida. Y creo que nosotros estamos en una etapa que podríamos decir estamos en los años de después. Entonces, chiquillos, yo creo que este es un acontecimiento que nos emociona en lo personal y volverlos a ver también como están prácticamente todos. Así que por eso, ¡salud! Nunca, compadre. Bueno, aquí está. Muy bien, gracias. Muy bien. Sí. No, hola, chica. ¿Te acordás que te compré? No, 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 No. Yo como hasta los 60 fue igual, después ya caboté. No. Para mí fueron sentimientos encontrados.
sentimientos encontrados, de alegría, de pena, de felicidad. ¿Ya? Si nosotros pudiéramos plasmar en algo concreto esta emoción que hemos sentido, creo que eso no se podría hacer. Solamente el corazón es el que evalúa esto que estamos sintiendo. Por ejemplo, en forma breve, ¿qué le ha parecido a usted este primer encuentro? En forma breve. Demasiado bonito, muy emocionante. Y me alegro mucho y felicito a los organizadores. De todas maneras, porque nosotros intentamos hacerlo con María Teresa y con Margarita Mercado. Y nunca nos pusimos las pilas como se la pasó. Por eso estoy muy agradecida de todo y feliz de estar aquí con ustedes. Aunque hubiera sido más arrastre como que lo que nunca haría yo. Bueno, para mí son sentimientos como encontrados, porque con algunos me había visto antes muchas veces, pero había otros que de 50 años no lo había visto. Entonces es una alegría inmensa que tiene como una definición concreta. Y lo otro también es el sentimiento de pena por los compañeros que no están. El que me llamó mucho la atención es porque no sabía de Hugo Fuente, perdón, se va a la alegría más grande que ustedes se imaginen es tener a mi amiga aquí. Quisiéramos escuchar la emoción, el sentimiento de don Hernán Godoy. No, chiquillas, chiquillas, no, no hay una laguna que la perdición. Es una situación de sentimiento encontrado, de estar con, valga la palabra, de encontrarse con quienes hace tanto tiempo nos distanciamos y que obviamente los años no han pasado mal por cada uno de nosotros, ya, donde cada uno ha hecho su vida, ha iniciado su propio camino, su propio destino, personal, profesional, y lo importante está que ojalá cada uno le haya ido lo mejor posible en este momento gozando de la plenitud ya de la vida, porque nos conocimos cuando éramos una juventud ascendiente, llegamos al cenit y hoy día somos aquellos que ya empezamos como los que partieron. Ninguno va a extrañarse que algún día, mañana pasado o par de años más o muchos años más, le corresponda a cada uno. Yo solamente quiero, le reitero, hice un sacrificio, entre comillas, de nuestro representante, de venir a Angélica, insistió y dio vuelta en el tema, y hicimos concordar un par de cosas con mi señora, y logramos estar aquí lo más breve posible dentro del tema, porque ahora mismo tomo rumbo de vuelta atrás de nuevo a mi interrumpo, no queda muy cerca, que son varias horas de viaje. Así que le reitero, para mí es un agrado estar con usted, es un placer, digamos, de volver a encontrarnos. Y de alguna vez cuando vayan, ¿tienen que echar a Borracho? Borracho, ¿se nosotros le dimos ella, pues la semana pasada. No, tenemos que echar a Borracho. Para llegar, lo más fácil es preguntar, es ir hasta los carabineros y preguntarle al camino. Porque yo vivo en el campo, entre comillas, pero no muy lejos, digamos. Vivo cerca del peaje nacional, que de ahí va el camino que sale hacia Puerto Altay. Y ahí está el lugar Coyico, Coe, Co,
mejores agua y Nico en lugar de agua. No te preocupes, cuando vayamos para allá nos vamos a organizar. Nos merecemos un aplauso grande, cariñoso y con alto cariño para todas y para cada uno. Estoy aquí parada al frente tratando de decir algunas palabras. Y con esta cosa agarrada. No es que no te puse. No me gusta agarrar la cosa. Bueno, les cuento. Miren, un día X me encuentro en la boutique tranquila. No es mi entre paréntesis, soy empleada. Ya. Y me encuentro ahí en la boutique tranquila. Y esto a distancia de mi hermana Iris y de mi cuñado Héctor, que siempre ellos me decían, me encontré con tal o cual compañera y quieren juntarse, pero no pasaba nada, yo solo sentía que había la intención. Y como les cuento, me encontré en la boutique de Angélica. Ya nos abrazamos, nos besamos, Angélica es tan dama, tan alegre, tan cariñosa. Y después de eso, de rigor, yo le digo, Angélica, tenemos que juntarnos. ¿Cuándo puede ser? Pongamos fecha. Ya. El 25, me dijo, de noviembre. Hoy no puedo, me dijo, tengo un compromiso ineludible, no puedo. Ya el 18. Fecha definitiva, el 18. ¿A qué hora? Hagamos un almuerzo. Perfecto, un almuerzo. ¿Dónde? En tal parte. Yo dijo, soy amiga de Panchito del Club Social y yo voy a hacer las conexiones y todo. Y yo les digo, querido compañero, ex compañero, para mí siguen siendo compañeros igual. Entonces yo le digo, mira, donde tú digas, lo hacemos. En el Club Social, en el Club Social. Ya. Yo me voy a conectar, dijo, con Panchito, le voy a decir qué sé yo, a la 1:00 p.m. Perfecto, a la 1:00 p.m. Ya, sin falta. Yo conozco a esta persona, yo conozco a esta otra, y en eso, Dios, es tan grande que nos abrió las puertas de par en par. Y cuando Él abre las puertas, nadie las cierra. Y llegó mi amigo Hugo Fuentealba, llegó Checho Zúñiga, llegó Nelson Soto y Cesarito. Así, de la nada. Y empezamos. Yo conozco a tal o cual persona. Yo me comunico con esta persona. Yo me comunico con este otro compañero. Yo puedo decirle. Y así fue como se gestionó este encuentro, que realmente aquí el dicho es somos los que estamos y estamos los que somos. Así que yo por eso les pido un aplauso grande para toda esta comisión que apoyó y ayudó y coordinó para que este encuentro fuera posible. Así que por favor. Y ahora valiéndome un poco de la abundancia del cóctel y de este encuentro maravilloso, de este cambio de vivencia, porque son 50 años, en medio siglo, en que hemos estado separados algunos. Y bueno, otros han tenido más comunicación, pero aquí estamos. Y quiero yo compartir con ustedes algo que la vida nos da, así como nos da felicidad, nos da tristeza, nos da pena. Y a veces la vida la encontramos injusta.
qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué no le pasó a esta otra persona? ¿Por qué si yo era feliz? ¿Y por qué pasó esto? Pero no, es ahí cuando nos acordamos de que hay un Dios que nos dio la vida. O si no le llaman Dios, es un creador, es un maestro, como quieran llamarle. Pero es Dios omnipotente, con su misericordia y su justicia. ¿Ya? Y nosotros, ahí es cuando recurrimos a Él, cuando estamos en estos momentos difíciles. Y es por eso que Él llamó a su morada, que Él preparó, para algunos compañeros que ya no están con nosotros. Y esos compañeros, según su programa, se encuentran ahí. Me gustaría que usted los nombrara. Por matrimonio, nuestro compañero Augusto Federico López Concha, Humberto González Mercado, Máximo Chafi, Reginaldo Aguilera Fuentes, un buen amigo, Juanita González Sepúlveda, todos conocemos y sabemos quién fue, Mireia Guayáñez, que yo la respeto mucho porque también le tenía harto cariño. María Teresa González Ávila y alguien más me falta. Me parece que me falta arriba. Pero tenemos por lo menos en reconocimiento 7 ex compañeros de curso. Solicitamos un minutito de silencio. Bueno, muchas gracias. Desde allí, ellos se han convertido nuestros ángeles de la guarda. Que Dios los tenga en su santo reino y que descansen en paz. Continuando con este programa que parece ser extenso, pero en la práctica no es así, les ruego que me tengan un poquito de paciencia. Yo preparé unas palabritas para este primer encuentro y aquí se las voy a leer. Compañeros, amigos y hermanos en la vida, es un honor y privilegio hacer uso de la palabra para compartir entre todos la celebración de este encuentro tan ansiado y tan esperado después de medio siglo de habernos despedido de las aulas rumbo a la vida adulta. Quedan en nuestras mentes divertidos recuerdos impregnados y marcados por la educación de excelencia que tuvimos el privilegio de recibir. Para ninguno de nosotros los años pasados en el colegio fueron en vano. Todo hemos llevado y exhibido con orgullo e hidalguía aquella enseñanza. Se nos mostró el ancho y variado mundo del conocimiento. Se despertaron nuestras inquietudes. Se nos dieron los instrumentos. Se nos enseñó a estudiar y a cumplir con el deber con honestidad y responsabilidad. Hoy faltan algunos de nuestros maestros y también faltan varios de nuestros compañeros, pero todos ellos están con nosotros en el recuerdo emocionado y en la solemnidad de este momento. Queridos compañeros y compañeras, deseo afirmar en estas sentidas palabras que en todos nosotros germinaron valores y talentos que los usamos como herramientas para superarnos nosotros mismos. Hicimos florecer y fructificar en servicio y bienestar nuestro quehacer, que día a día forjamos con sacrificio y con esperanza para ver coronado en el camino de la vida el cumplimiento de nuestras anheladas metas en bien de nosotros mismos, de nuestros hijos,
de nuestros esposos, de nuestras esposas, en fin, en definitiva, de nuestra familia. Hoy día 18 de noviembre del 2017, estamos reunidos aquí, todos los presentes, lo que significa que todo el tiempo de estudio que pasamos juntos fueron los más hermosos años de nuestras vidas, donde quedaron para siempre marcados en nuestra mente aquellos momentos de alegría, de tristeza, de triunfo, y que hoy nos da la fuerza interior para vernos nuevamente y decirnos que somos los actores de siempre. Con el alma de un niño que el inexorable tiempo no ha podido borrar. Con esto doy por inaugurado este primer encuentro, dando gracias a cada uno de ustedes por ser los protagonistas indiscutibles para que esta ceremonia fuera posible. Y los insto a continuar dando la pelea con ahínco, con fortaleza y valor en la cuenta regresiva en la que vamos. Un mundo convulsionado e intoxicado, pero felices de ser quien somos. Elevar una plegaria al Altísimo para que nos siga brindando su misericordia y sus bendiciones. Muchas gracias. Yo creo que está candidata a alcaldesa. ¿Ah? Que dice el alcalde que dice. Ahora viene la lista de asistencias. Yo llamo a un lado a la señora María Angélica Fernández, a don César, a don Nelson Soto, don Checho Zúñiga. Don Césarito, si puedes, por favor. Voy a nombrar de 5 personas que tengan la bondad, la amabilidad de pasar acá al frente para recibir un presente. Don Guillermo Ampuero. El Willy. Que ojalá lo tengan en un lugar. De la casa para recibir. Ahí está. De nuestra escuela consolidada. Está ahí en esa chapita y es un. Un aplauso. Un abrazo. A mi cuñado me tocó. No, yo por eso digo yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Canso de eso, ¿Por qué es un chinito? Muy amigo Checho del alma, ¿te acordáis del servicio militar cuando nos planteábamos? Sí, pero seguimos mañana. Yo realmente la gracia nunca he dejado. Si esto ya es cortito, a la 11 de la mañana. Mi reconocimiento. La señora María Angélica Fernández, por favor. Hola,
Don Hugo Fuentealma, Don César de Fuerte, Don Nelson Soto y Don Sergio Zúñiga. Ahora viene algo que todos hemos decidido hacerle entrega o como un homenaje, porque Dios nos tiene la vida que no sabemos cuándo termina. Es una situación muy especial que están viviendo dos compañeras, Doris Dufo y Rosario Burto. Les ruego, por favor, pasen adelante. ¿Cómo lo sienten? Quisiera dejar la elección y en nuestro deseo de la comisión organizadora de elegir una directiva de presidente, secretario y tesorero para los próximos eventos, si ustedes lo consideran necesario. Papelitos, uno para el presidente, otro para el secretario y otro para el tesorero. Y yo creo que, siendo todo, creo que todos tenemos una cuota de responsabilidad, hemos madurado bastante. Yo creo que todos tenemos voluntad, tiempo y ganas de volvernos a juntar. ¿Para el presidente? Yo creo que nos ahorramos cualquier palabra en este momento. Gracias. Muy bien. Manos para avanzar. Bueno, y les mandamos a su correo la dirección. ¿De quién es el papi? Ya. Quiero que cada uno en forma breve, porque ya van a salir del almuerzo. Sí, ya viene. En forma breve, ¿cierto?, de qué ha sido su vida para que todos sepamos qué ha pasado en este medio siglo. Profesora titulada que se decide en ese tiempo de estudiar, mención historia y geografía, orientadora profesional, educacional y vocacional también, que sigue en Santa María como profesora y como orientadora durante 39 años. También es una paralela que fue trabajando en la misión politécnico como 4 años y medio, en la de 99 años. Me casé con mi pololo que tenía en el colegio, Ricardo Sepúlveda Suazo, que es tesorero municipal, sigue trabajando en estos días, trabajólico. Tiene para cumplir 70 años, entre paréntesis. Sí. 4 hijos, todos profesionales, mi hija mayor es médico, es psiquiatra. La segunda es abogado, el tercero es cirujano maxilofacial y el último es dentista, todavía está siendo general de zona, soltero. 3 casados, 3 nietecitas, mujeres, y este último que está soltero todavía no ha dado frutos. Esa es mi vida, estaba en este minuto solito con mi esposo en San Carlos. En mi casa, OSA 440, frente al hospital por Cañas. Poder disfrutar de los momentos, de los recuerdos de la vida, es vivir dos veces. Sobre todo los que han dejado nuestra existencia, un amor dulce y duradero. Recordar es fácil para
para el que tiene memoria. Olvidarse es difícil para el que tiene corazón. A mí aún me palpita. Y mientras así sea, tendré presente cada momento vivido. Y no permitiré que el olvido tantas veces necesario se apodere de nuestro recuerdo. Yo, Doris Sánchez Alfonso, 67 años bien vividos, fui la primera en sacar el título. El título de mamá. Tengo dos hijos casi mayores que yo, pues el tiempo del amor se apoderó de mí muy temprano y sin piedad, con su pócima agridulce que encanta y envenena. De eso han pasado 50 años, lo mismo que llevo felizmente en yugar a mi amor de esos tiempos, a Jaime, el de la foto venera, el que todos ustedes conocen. El arte ha sido mi inseparable compañero. La cerámica, la pintura, la greda me permitieron conocer mundos nuevos. Yo soy la que se sentaba frente a frente de la mesa del profesor, al lado del pasillo, inmediatamente al lado de Jaime Quesada. Bulliciosa, desordenada, alegre, inquieta, forma de ser que aún conservo. Atrás mío, la matemática María Teresa Verde. A su lado, la risueña María Eugenia. Y además, a casi todas las estudiosas en querida y en la sola. Éramos casi 40 antes de separarnos de científico y letras. Esta tarde especial y emocionante, una tarde de los 50 años, creo que de todo, desde que supimos de este magno evento, hemos tratado de desempañar nuestro disco duro, sepultar nuestro disco duro y recordar aquella bella etapa, donde no había distinción de cuna, donde todos éramos iguales, cosa que se perdió hace mucho tiempo. Nos tocó crecer juntos, con alegría, tristezas, necesidades y amores furtivos y pasajeros. Cada uno tomó su senda, escarpada y angosta para algunos, más plana y ancha para otros. Así fuimos dispersándonos y nunca más nos vimos algunos con nosotros. Como decía el señor Becerra, ¿a quién tanto le debemos? Cada hombre es arquitecto de su propio destino. Escribía con precisión poética a Madonero. Por Dios, qué razón tenía. Nos costaba mucho trabajo entenderlo. Nos recuerdo de su largo y tedioso consejo y sus sermones, tan pronto como por uno entraban, presurosos también por el otro. Tantas cosas lindas atesoro en el baúl del recuerdo. Las manos de que las hubo se cubrieron con la tela firme que hila el tema del tiempo. A los profesores dejó ni los nombro ni a los demás compañeros. Seguirán en mi memoria mientras conserve que va el aliento. El abanico de sensaciones que suele deparar este tipo de encuentro es muy amplio después de tantos años sin verse. Tratar de reconocer ese par de ojos que me suenan, bajo una frente ajada, aquellas caras juveniles que ahora se acompañan de una cabeza que perdió el cabello. Parte de la sorpresa que provocan los reencuentros. Ahora nos reímos de nosotros mismos y se nos hace fácil enfrentarnos con los complejos del pasado. Del pasado, el de pantalones grises y camisas blancas, el de jumper azules, de delantal blanco y calcetines. El de los gritos que habitaban en los recreos ya habidos tanto, tanto tiempo. Hemos aquí hoy un grupo de nostálgicos de la tercera edad. Denominación que aborrezco, creyendo que es verdad que todo tiempo pasado fue mejor, pues la vida es una burla, una broma alucinante y una jugada hermosa. Me embargo una dulce ilusión que me aprieta la garganta. Creo que es algo así como un duro, debe estar incomodando. Intentaré yo por mi parte, después de más de media vida, ratificar. Gracias, muchas gracias a todos por haber formado parte de mi vida. Gloria, por este hermoso reencuentro y bendiga a toda la comisión organizadora y al resto de mis amigos que están presentes y los que no están también. ¿Ya? Y que Dios nos vuelva a juntar muy pronto. Gracias. 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 Alicia Gana. Alicia Gana.
Venir con más tiempo, no con un compromiso así tan, sí, tan encima. Y les insisto de que ojalá sigan disfrutando, sigan pasándolo bien, y principalmente les reitero a todos que yo estoy allá en el sur, si algún día tienen la oportunidad, es cosa que pasen a Burrán, que pregunten dónde vamos a rentar un bus. No voy a despedir, pero no porque se roto uno por otro. Venía a preguntar cuándo tenía mi sueldo, pero nunca aparecía.
y cuando terminé el 15 de enero me dijeron que no me pagaban porque todavía no tenía los derechos de cultura. No. Y se llevaron todo ese año que yo trabajé. Pero ahora lo están esperando. Al año siguiente estuve trabajando en la compañía de teléfono. Después. ¿Y te pagaron? ¿Ah? Tampoco me pagaron. Salí entre el año 73, que el año lo perdimos por el golpe, que volvimos el año 74 y terminé el año 77. Soy profesora de Estado en Ciencias Naturales y me fui a trabajar en una escuela, el Durazno, arriba de la Comuna de San Fabián. Directora con 44 horas. En el viaje. Estuve ya trabajando 3, 4 años. Luego me dio la mano de cabeza de casarme. Y como mi ex, ahora, pero en esos tiempos era mi esposo, trabajaba en Santiago, entonces él me dijo, renuncia o me sigue. Un enojo, o renuncia acá y me sigue o se queda acá. Y fui a conversar con Marta Ávila, que es nuestra compañera, que ella trabajaba en Secreduc en Concepción, pero ella ya no me conoció. Así que tuve que renunciar y me fui a Santiago con mi marido. Estuve en Santiago 2 años y me separé, me vine a San Carlos y me vine a trabajar en la comuna de Niquén, en la escuela de Otín. Y ahí trabajé 21 años. Pero ahí te pagaste. Ahí me pagaron. Ahí yo pego. Claro. Después que trabajé esos 21 años, la escuela tenía un poquito niños, así que la escuela se cerró. Y en ese intertanto yo hice un poquito de psicopedagogía especialista de lenguaje. Y me fui a trabajar, me enseñaron el Liceo San Gregorio y me fui a trabajar de psicopedagoga al Liceo San Gregorio. Atender niños con necesidades. Así que ahí trabajé 12 años y jubilé el año 2012, julio de 2012. Y ahora me dedico a viajar, a pasarlo bien y estoy en varios grupos. Me faltaba un grupo, pero este año, gracias a Dios, me incorporé a la Sociedad Literaria donde también el intendente Dori y ahí completé la semana. Tengo 3 hijos, un varón que es ingeniero civil industrial, mi hija del medio que es asistente social y mi hija menor es enfermera que trabaja en la casa. Muy bien. Vivo solita, pero feliz porque no me manda nadie. Exacto. Soy jubilada, cumplí 40 años de educación, jubilé en 2008. Tengo 2 hijos, una niña de 43 años, química farmacéutica, y un hijo de 41, abogado de la Universidad de Chile. Y tengo un marido excelente, que me saca a pasear, me ha sacado a pasear, a recorrer Europa,
Hemos ido a Brasil, Argentina, muchas veces a Brasil, muchas veces a Río Plata, a Córdoba, y así Chile lo recorremos todas las veces que podemos hacer. Así que me saqué la batería y seguimos. Sí, bueno. Gracias a ti, gracias a mi amiga Raquel, que yo no quería aprender. Así que no me puedo arrepentir. Y tengo unos hijos envidiables. Excelentes hijos. Una humanidad y tengo cuatro hermosos nietos. Mi hija casada dos veces, el primer matrimonio tuvo dos niñitas, la mayor 14 años y la menor 12, y el segundo matrimonio un hermoso varón de 9 años. Y mi hijo en pareja tuvo un niño de 8 años. Muy inteligente mi nieta, toda integral en los padres, como la madre de los salió tan inteligente como su abuela. Así que bien. No tengo más que decir. Yo no de mi vida. Al regresar estudiamos juntas, ¿cierto?, en la universidad. Mi primer trabajo fue en Pública Sobío, la cual estuve un año, ya había nacido mi hija, y estuve un año en reemplazo, y de repente me avisan que ese reemplazo se acabó y me tuve que ir a otro colegio, a Chillán, ya embarazada de mi segundo hijo, como contó Clarita. Estuve dos meses trabajando, pero me pagaron el año entero. El año entero, porque empecé allá en Chillán a trabajar en septiembre, no en agosto. En septiembre ya me fui con prenatal hasta fin de año, porque en marzo trabajé 10 días. Era imposible que esta profesora no le pagaran del provincial. Y me dijeron, no vuelva a trabajar mientras no le llegue el pago. Y el pago me vino a llegar en junio del año siguiente. Así que trabajé dos meses y me pagaron el año entero. Ya, después nació mi hijo, ya, la situación es que tuve tres hijos, una mujer y dos varones. Felizmente casada con mi esposo, duramos exactamente 20, dos por dos días no duramos los 20 años de casado. Con mi Toby. ¿Ah? Con mi Toby de casado. Él se enfermó, o sea, claro, le descubrieron diabetes y después se enfermó de una insuficiencia renal que en esos años no se conocía, lo que era diálisis, lo que era insuficiencia renal, viajando a Santiago, tuvo dos años en Santiago, una Chillán, falleció a la edad de 41 años, por lo tanto, hace 27 años que todavía lo adoro, todavía lo quiero y todavía sigo pensando en él. Tengo cinco nietos, puros varones y una mujer. Un nieto que ya tiene 29 años, que fue nieto, Jaime lo alcanzó a conocer, que fue mi vida, mi salvación, porque después yo seguí durmiendo con él, después mi hija se casó, me lo llevó. Y después cuando él empezó a estudiar, me decía, Lishi, me vengo a vivir conmigo. Estudió, trabajó y ahora mi nietito está en Tocopilla, hace dos años. Cuando recién se fue, Lishita, no llores por mí, porque yo lloro harto por mí, porque yo me ofrecía que para donde él se fuera, yo me iba con él. Pero gracias a Dios, gracias a todos, mi vida ha sido peor. Tengo todas las etapas cumplidas, los 50 años, yo ya no quería más tierra, tenía mis hijos ya trabajando. Además, al fallecer él, compré el hoyo para enterrarme al lado de él. Tuve que entregar el hoyo y no me ha muerto. Así que he viajado, hice un viaje a Europa, recorrí 7 países. Un viaje maravilloso, Roma, anduve en las góndolas en Venecia, queridas compañeras, que era un sueño. Navegando en Venecia, un gusto que ya he ido a Venecia. He recorrido a México, a Cancún, a Argentina, a Brasil, y Chile ya me quedo yo. Pero sí me falta la carretera donde me digo. Nada, ya estoy feliz de estar aquí con todos. Gracias. Adiós y a todos. No, si está escuchando el ruido de afuera.
nombre es Rocío Bustos. Bueno, cuando salimos de cuarto medio, o humanidades, yo quería estudiar obstetricia, pero no pude hacerlo. Éramos 6 hermanos y había que darle educación a los demás. En 2 semanas estuve un amigo del papá me puso a trabajar en el puesto interno. Tuve buena acogida, estuve 1 año acá. Yo conocí a Francisco cuando tenía 10 años, cuando jugábamos básquet. Me di cuenta que yo le gustaba. Empezamos, como se dice, a pinchar. Y yo dije, esto no puede ser, me voy. Como tenía buena conexión con los directores del Servicio de Impuestos Internos, me mandaron a la Dirección Nacional. Ahí estuve en estadística. Mucho trabajo. Para que yo ganara más sueldo, o sea, horas extras, me mandaron al rol único tributario que ahora es el RUT. ¿Ah? Y ahí salían todos mis compañeros, la gente de San Carlos, que despachábamos los roles a las distintas partes del país. Bueno, fue un error haberme ido a Santiago porque más o menos al año y medio me dijeron vuelve. Me fui a Chillán, estuve trabajando como 5 años en Chillán y después ya me dijeron que tenía que volver a San Carlos. Aquí estuve 2 o 3 años y por problemas de salud tuve que renunciar. De la unión con Francisco tuvimos 3 hijos. La mayor tiene 46 años. Viviana, 42. Y Francisco, 41. Todos profesionales. La mayor tiene como 5 profesiones. Es la odontóloga dental, parvularia, diferencial, terapeuta, y ahora está sacando un magíster en inclusión diferencial, creo que. La segunda es en la autorista dental, trabaja con el hospital y mi hijo se quedó con la oficina de Francisco. Hace 5 años que estoy viuda, sufro mucho porque estoy muy sola, pero esta reunión me ha servido para estar más en contacto con ustedes porque la verdad yo no tengo ninguna amiga. Porque cuando yo estuve enferma, nadie acudió a visitarme ni nada. Pero no importa, he salido adelante y pienso que voy a seguir saliendo adelante porque me acabo de operar, pero no era nada como yo lo tenía. Así que en este momento me siento bien. Estoy feliz de estar con todos ustedes y perdonen que me he emocionado, pero estoy feliz. Pedida esta y recordando toda nuestra juventud. Gracias. Ánimo. Sí, amiga Rosario, en aquellos años fuimos tan amigas porque formamos parte de un grupo selecto de mujeres como mujeres que están acá y fueron vivencias muy bonitas y uno en esta etapa de la vida tiene que poner en la balanza estas cosas preciosas que te dio la vida, pero también las difíciles. Y ahí estamos las mujeres que somos fuertes para enfrentar todos aquellos dolores que la vida nos pone, estas pruebas que la vida nos pone. Bueno, yo soy Norma Enrique, tengo hermosos recuerdos de San Carlos, siempre me dice, ¿tú de dónde eres de San Carlos? Pues, siempre. Y después que terminé el cuarto medio, yo digo cuarto medio, porque mis amigas de allá me dicen, no vas a decir que saliste de ser tu humanidad, no, cuarto medio. Me fui a estudiar a la Universidad de Concepción, soy enfermera, estuve muchos años trabajando en el hospital regional como enfermera de la unidad de cuidado intensivo, pero fui enfermera tratante, después estuve en la jefatura y al término de mi carrera en la parte administrativa que era el control de infecciones hospitalarias y feliz de
sentí una vocación de servicio enorme. Yo estudié, como todos ustedes, sacrificado a nuestros papás para que pudiéramos llegar a la universidad. Entonces fue, no fue fácil, pero fue bonito. Y esa vocación nunca la perdí. Me casé con un hombre maravilloso, un español, porque era español residente en Chile. Estuvimos casados 25 años y Juan hace, justo ahora en noviembre, hace 13 años que falleció. Al principio no podía acordarme de él si no lloraba. Nosotros no pudimos tener hijos, fuimos una pareja muy afiatada. Actualmente yo no tengo pareja, vivo con mi hermana, pero el hecho de no haber tenido hijos, nunca tampoco pudimos adoptar, nos unió mucho como personas. Entonces, la experiencia, yo doy gracias a Dios, que tuve con él, fue muy linda, una pareja con alto y bajo, ¿eh? Como todas las veces he contado yo a ustedes, con un carácter especial, esto es español. Pero Dios me dio la bendición de haberlo conocido, yo doy gracias a Dios, estoy muy bien, he podido viajar mucho, he podido disfrutar de muchas cosas que Dios me ha dado, me dio 9 sobrinos y 8 sobrinos y 9 sobrinos nietos, como dice el dicho, a quien Dios no le da hijo, le da sobrinos cacho. Entonces, ese vacío no lo he sentido y estoy realmente feliz de la vida. Y como te vuelvo a decir, estoy feliz y agradecida de Dios por todo. Así que a mis amigas y a mis amigos de este cuarto que salimos juntos, yo estoy muy feliz de que nos hubiéramos reunido, porque con Humberto González, que era estupendo el curso. Siempre nos encontrábamos en Concepción y yo le decía, oye, que somos jóvenes, el curso, que nunca nos juntemos. Sí, me dice, si yo le he dicho a varios que se juntaban, pero nunca se concretó. Sí. Así que si él hubiera estado, como el resto de los compañeros que ya están, habría estado feliz igual. Porque teníamos muy bonitos recuerdos. Así que esto que se vuelva a repetir, yo sé que se va a volver a repetir y que vamos a pasar un momento tan agradable como el que vivimos. Así que felicidades para todos. Soy una mujer, egresé en el 70, me fui a trabajar a una escuela rural llamada Puerta de Miguel, que conocía la comuna de Miguel, en esta escuela jubilé. El año 73 me casé, tuvimos 2 hijos, el mayor es abogado, ahora trabaja en la fiscalía, y la menor que es profesor consumado. Hace un año mi marido falleció, tuvimos 43 años de matrimonio, muy felices sus 43 años. Recuerdo mucho a mi marido, pero él que allá me está dando fuerzas para salir adelante, yo sola, sin estar. Y ahí lucho para salir adelante. Feliz por estar con ustedes aquí y ojalá que se sigan repitiendo. No, gracias. Mi nombre es Cristina, ustedes me conocen por María Cristina. Yo fui la más desordenada a usted porque casi no estudié, salí de cuarto, entré a la universidad, estando en el primer año me embaracé, como era el tiempo, en ese momento había que casarse si no estaba mal visto, nos casamos, no obligados, nadie nos obligó a nadie, pues, de momento por eso estamos ya todavía juntos, ya 49 años de matrimonio, tenemos 3 hijos, una 48 años, una de 45 y una de 42. Maravillosos hijos, profesionales todos, y tengo 6 nietos, que son el pilar que nos van dejando los hijos, nos van dando fuerza para seguir en la vida. No es fácil cuando uno ya llega a esta parte, también uno tiene que pensar que tiene que dejar fruto. Yo creo que los frutos son esos niños maravillosos que uno le da a mí. Por eso yo le doy gracias a Dios, yo soy cristiana. Siempre ustedes me conocieron que era diferente, no era católica, soy israelita.
y eso me ha motivado siempre, me ha mantenido una paz en mi vida, una tranquilidad, y he sido feliz. A pesar de, como toda la vivencia de todos nosotros, hay alto y bajo, pero los buenos momentos son los que uno tiene que conservar, los malos dejarlos de lado. Gracias. Margarita Muñoz Ortiz, también la Dobby, después la Blanca Navarro, bueno, yo después salimos de cuarto medio y nos fuimos, me fui a la universidad con muchas de las que estaban en docentes, fuimos compañeras durante varios años y el trayecto que hacíamos siempre de viajar en los buses sin tazul, colgaditas a veces de las manillas y todo, pero llegamos, cumplimos y terminé mi carrera el 70 de profesor de educación general básica con menciones matemáticas. Terminaba recién mi carrera y me fueron a buscar de Francisco Enrique, Colegio Francisco Enrique, y ahí empecé a trabajar. También se sumó, ¿sabes?, Blanca Navarro, que éramos las dos que estábamos trabajando en el Francisco Enrique. Cuando era chico todavía tenía hasta 8 años solamente. Y de ahí yo en un año y medio, en julio yo me sentí muy enferma, me enfermé, estuve hospitalizada, como 15 días y todo. Y después de eso fueron a buscarme del colegio, el presidente del centro padre del colegio de Chacay, que yo había estado postulando para irme a una escuela rural, y porque lo encontraba que era más seguro, porque acá los particulares contrataban por el año, los finiquitos, y después a los 4 años había otra contratación y todo eso. Yo quería seguridad y todo, y me fui, me fueron a buscar de Escuela Chacay y me nombraron en la Escuela Las Rosas como una niña. Así que ahí seguí trabajando ahí y de ahí me mandaron a Chacay porque faltaban profesores y estuve como medio año prácticamente en Chacay trabajando y de ahí viajamos, que nos tocó el golpe militar y teníamos que dejar a pie hasta la Panamericana, tomar locomoción Salcal y todo eso. Bastante complicado, pero lo hacíamos el trayecto que son 8 o 9 kilómetros de la Panamericana a Chacay. Lo caminábamos y en ese tiempo todos los profesores eran más dedicados, no tenían movilización, tenían que hacerlo como un. Así que pasó ese tiempo y después por ahí conocí un normalista en el trayecto, tanto viajar, un normalista, Germán Sardí Aguilera, que también era profesor, y por ahí nos fuimos enamorando y nos casamos. Así que de ahí, bueno, nos propusimos seguir trabajando en eso y como no teníamos otra opción, pedimos que nos juntaran, en la escuela de los Maiteres, la escuela rural, y ahí nos fuimos a vivir. 33 años ahí haciendo la carrera, él siempre como director, donde estuvo, siempre fue mi director, yo su alterna, pero llevamos la carrera juntos, escuela tridocente, después fue bidocente y con algunas ayudantes también de René, por temporada. Ahí nació mi primera hija, Sandra Margarita, que hoy día tiene 36 años, y yo viajaba de Maiteres, que me trasladaron a Las Rosas, que estaban ahí cerca de Maiteres. Después, con el tiempo, al año, ¿a qué le digo al año? Nació la otra hija, 36 años también. De verdad, tiene las dos 36 años, entonces, en diciembre cumple la otra 37. Ya llevamos. Sí, con el millón gaya y muy rápido. No, nada con el constructivo, nada con nada. De la fila que van a salir. Así que, ya de ahí está inmediato. Trabajando siempre, él fue siempre director. Hicimos una muy buena carrera, tengo entendido, porque hay muy buenos recuerdos de esa escuela, muchas actividades, muchas evidencias. Y en ese tiempo las cosas en las escuelas rurales eran súper malas, pero a mí me tocó la suerte de tener una casa que era una casa patronal, que tenía su chimenea así como esta adentro, donde hacíamos clases y todo, y nos trabajamos ahí, también ahorramos porque teníamos casa grande y todo. Así que de ahí nos íbamos y viajábamos a Chillán, a Conca, todo, y como meta y media después, ya pasaron 14 años y nació mi otra hija que tiene 22 ahora, y está en este momento las dos mayores trabajando en Copiapó. En el hospital de Copiapó, una es la mayor, Santa Margarita, es estudio pedagogía en ciencias naturales y energía, pero
trabajó 2 años, no le gustó, profesora, dijo que no, y siguió kinesiología, así que es kinesióloga y trabaja en el hospital de Correjo. La segunda es Amanda Elizabeth, y ella estudió trabajo social, también las dos estudiaron en la Universidad de la Católica de Temuco, allá trabajaron bastante tiempo y después se fueron a Temuco. Y la menor, que tiene 22 años, empezó a trabajar, a estudiar acá en Chillán, en la Universidad de Biobío, pero ahora en estos momentos se fue allá porque va a terminar su carrera junto con sus hermanos, que están apoyando, y acá está Bolsona, ella, porque tiene bastante diferencia. Y se fue también con ella, así que en estos momentos están las tres allá. Y mi marido, igual como les digo, yo siempre fui director, trabajó en la escuela, después director mío, en la escuela Loma y Tene, después estuve director cuando yo me retiré, que fue el año 70, en la escuela de Bully también como director, y yo actualmente director de la escuela San Jorge. Pero ya está a punto de jubilar, está haciendo sus trámites, en este momento está con unos trámites de salud y con licencia, pero ya de aquí a marzo, en marzo ya está afuera. Así que con 3 hijas, bastante contento, hicimos una labor bastante buena en el rural. Para mí el campo es mi maravilla, yo soy de aire, de afuera, no me gusta el encierro, no me gusta nada de eso. Me gustan las plantas, los árboles y todo lo que sea naturaleza, animales. Así que estuve muy bien puesta en ese lugar. Y como les digo, actualmente vivimos aquí en Gaona. Cuando yo me retiré, buscamos una parcela aquí en Gaona, tenemos una casa ahí, que de ahí viajamos todos los días. A San Carlos, a Nueva Recada. Allá vamos a ir, allá vamos a ir. Para allá van a ir, bueno, la voy a esperar alguna oportunidad, porque hay otro grupo que nos juntamos ayer solamente, que nos piden que venga a una partecita. Eso sería todo, feliz de compartir este momento, recordarlos a todos y ojalá que esto se repita, porque para mí ha sido muy agradable, muy simpático el recuerdo de estos 50 años que no nos habíamos visto con vos. Eso sería. Gracias. Mi nombre es Guillermo Ampuero, creo que fui el último en incorporarme a este curso, solo el último año estuve allí. Y realmente fue una experiencia enriquecedora, maravillosa, y sobre todo aprendí a conocer personas que fueron y han sido y siguen siendo esas buenas y bellísimas personas. Bueno, una vez egresado de enseñanza media, empecé a trabajar, estudié en la escuela normal, recibí mi título, estuve trabajando 9 años en un sector cordillerano, posteriormente me vine a San Carlos, acá tuve la gracia de ser galardonado con unas vacaciones largas, ¿ya? Para el año 73, entonces, y me reincorporé a la educación el año 90. En el intertanto nos paseábamos bastante, hubo muchas cosas que hacer, había que sobrevivir. Sí, y afortunadamente con una familia espectacular. Yo tengo 4 hijos, 2 de mi primer matrimonio, los 3 de mi primer matrimonio. 2 niñas y un varón. La mayor es enfermera, la que sigue es profesora, pero tiene la especialidad en orientaciones, orientadora en el Colegio Padre Hurtado, en Chillán. Mi hijo mayor es sociólogo. Como ustedes comprenderán, en este país no hay pega para los sociólogos, así que trabaja de profesor. La Universidad de Concepción, la Universidad de Biobío y el INACA. Y mi hijo menor está estudiando este año, ingresó recién a la universidad y está tratando de ser médico. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esperamos. También se llama Eugenio. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, ha sido un trayecto por la vida con, como se ha dicho aquí, con altos y bajos en todos los aspectos. Pero también hay que sacar las cosas positivas, sobre todo.
cuando hay un encuentro de esta naturaleza, que no es común, pero que es muy gratificante. A todos nos va a dejar, este encuentro nos va a dejar algo, a todos, unos más que otros. El enterarnos de la situación que estamos viviendo cada uno de nosotros también nos llega, en todos los aspectos. Nos guste o no nos guste, pero son las circunstancias de la vida que nos hemos visto enfrentados y que, digámoslo, yo hay cosas que no puedo olvidar de nuestro sexto año o cuarto medio. Yo quiero rendir un tributo realmente, un homenaje a Raúl Fuentes Lava. Fue excepcional, un hombre excepcional. En todo, como profesional, como persona, con las virtudes que él cultivaba, ¿ya? Como pintor. Y nunca se me va a olvidar, en una oportunidad jugando ajedrez con Guajardo, en que prácticamente le habían comido casi todas las piezas. Y él se le ocurre hacer una jugada y nos dijo a los que estábamos jugando, este pelado está loco, dijo, con la jugada que hizo. Guajardo no se dio cuenta, hizo su jugada y a la siguiente jugada le dio mal. Entonces, ¿cómo lo veíamos al peladito Juini? ¿Cómo lo veíamos? Este era un profesor chiflado, era loco, realmente. Pero esos locos inteligentes que muy pocas veces se hacen, ¿ya? Y que tuvimos el privilegio de estar con él en sus clases, en sus enseñanzas, en su palabra, siempre amigable, siempre amistosa y chistosa. Sí, sí. Porque él tenía un humor muy especial. No quiero dejar de lado al resto de los profesores, pero para mí, a mí en lo personal, él me marcó por su excelencia académica e intelectual. Gracias. Tocando ya el terminado del sexto Humanidades, a mucha honra, seguí la docencia en el sector rural, en la comuna de Miquén, donde seguí compartiendo con varios de las colegas, con Margarita Muñoz, Raquel Martínez, Margarita Mercado, la comuna de Miquén. De Miquén, después estuve en la estación Miquén y terminé en la Escuela de las Rosas, mi carrera docente. Y también como profesor normalista, también seguí relacionado con algunos colegas y terminamos juntos, nos titulamos juntos en el año 1972 en la Escuela Normal con mi amigo Guillermo Ampuero. Así es, casado de tres hijas, la mayor Alejandra es psicóloga y docente universitaria también en estos momentos, la segunda es Andrea, es enfermera y docente universitaria también en Santiago, la Universidad de Bello y otras donde hace clases, y la más chica Macarena es ingeniera civil industrial en el Consorcio Nacional de Seguros. Como profesor después, en el año 1990, con la vuelta a la democracia, postulé dentro del Consejo Municipal, donde obtuve la primera mayoría y pude ser elegido alcalde con la votación de siempre mi electora Raquel Martínez, Raquel electora, muchas gracias, Elso Tobías, tu marido. Y ahí también nuevamente pude trabajar con Guillermo Cuervo, que fue jefe en esa oportunidad. Hasta terminar hace dos años, feliz de haber cumplido esa labor de profesor, pero llegó un momento en que estábamos desfasados y había que dar un paso al costado. Justo terminaron las hijas, como decimos, trabajamos para educarlas, por lo tanto ellas salieron con los niños afuera, cero gasto. Y ahí me dedicaba a actividades sociales, digamos, de recreación, y
hace 9 años creé una columna en el diario de San Carlino, Saberes de mi Tierra, que son dichos de campo analizados y comentados por el suscrito. Y este año se dio la posibilidad de presentar un proyecto al Fondo de Desarrollo Regional del 2% para imprimir el libro. Por lo tanto, eso está aprobado y esperamos que salga a su publicación el lunes 11 de diciembre a las 20 horas, donde están publicados los el lunes 11 de diciembre a las 20 horas en el Centro de Cultura. El que no puede asistir, no se preocupen, porque al igual que Dori, por ahí, ¿cierto? Tiene algo. Le guardamos el libro este, Saberes de mi Tierra, que va a contar de 1422 refranes, un libro de 220 hojas con ilustraciones de refranes hechas por una amiga y ilustradora urbana. Así que en una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere, esperamos tener el libro para él. Cuando se reunían otros cursos, la verdad es que yo sentía una sana envidia cómo otros cursos se reunían. Y nosotros, los del 67, ¿cuándo? Así que cuando María Angélica, pasando por su tienda, me gritó y me dijo esta situación, inmediatamente me puse a disposición de colaborar de SPAR. Así que, como tengo este libro de refranes que digo yo, les voy a decirles, y lo que siento, ¿cierto? Con un refrán, nunca es tarde cuando la dicha es buena, de haberme contado con ustedes. Gracias. Mi nombre es César Alberto, para todo el chiquito no vamos a presentar siempre, ¿cierto? De verdad, era muy compartir este momento, llegar a la memoria, cosas cierto que uno va evocando. No se cortó los dos. Bien, ¿se escucha ahora? Sí. Cuando rezamos, cada uno sigue un camino diferente. La verdad que yo me casé el año 79, de esa relación, pues, tres hijos ya adultos y yo un hijo que había de antes, o sea, cuatro, ¿verdad? Mi matrimonio duró bastante poco y estoy nuevamente emparentado con una mujer maravillosa de hace casi 20 años. En esa relación no existen hijos, pero sí hay hijos de la otra parte. Así que digo yo, cuando me dicen, son 6. Ingresar al servicio público, permanecí casi 32 años en servicio público y ahora estoy descansando desde hace exactamente 11 años. Yo me alegro, de verdad, de lo que he efectuado, lo que he hecho y aún pienso que falta mucho por realizar. Pero hasta el momento estoy feliz con lo que ha sido mi vida y feliz a su vez escuchar todo lo que ustedes han manifestado. El próximo año, ojalá, de nuevo nos reunamos, si no es así, el próximo, y les deseo felicidad a todos ustedes. Gracias. Amigo, hablemos de la vida. Hablar de mí me cuesta mucho. No me gusta mucho exteriorizar lo que soy, lo que he sido y lo que voy a hacer. Sí, fui profesora de vocación, cosa que sufrí mucho cuando jubilé hace ya 4 años y medio. Me han ofrecido volver a educación, pero no. Creo que lo que estoy haciendo, dedicada al comercio y ayudarle a mi hija, que es la dueña de estas dos tiendas, a rellenar sus colchoncitos cada vez más. En eso estoy y tengo 3 hijos maravillosos. La que entró es la mayor,
ella es muy trabajólica, muy estudiosa, tiene varios títulos, licenciatura en inglés y francés. Recién acaba de obtener de la Universidad de Talca el título de administradora pública en gestión municipal. Recién, hace una semana atrás, los tres son ingenieros recibidos y son el pedestal mío. Yo hace 9 años que enviudé, Dios me dio padres maravillosos, suegros maravillosos, un marido maravilloso, exigente, como conocen a Hernán, pero bueno, buenos hombres, buenos hombres. Llegué a una familia, la familia Los Godoy, sin conocer a Hugo, solamente Nelson y Hernán, donde me acogieron con mucho amor. Y ese amor lo he tratado de transmitir. La vida a mí no me ha dado cosas materiales, pero sí me ha llegado mucho afecto, mucho amor, desde que nací, creo, hasta el día. Y esto yo lo siento porque mucha gente que me conoce y me visita lo hacen con afecto, no con un interés. Y eso para mí es motivo de seguir viviendo feliz. Yo soy una mujer feliz. Me ha faltado la otra parte de mi familia, pero supe enfrentar la soledad que dejó Hugo. Cuesta mucho. Yo sé que aquí hay varias amigas que también perdieron a su esposo, pero supe enfrentar esa ausencia formando distintos grupos. Tengo un grupo de amigos jubilados donde está Silvia con Guido, con su esposo, que nos juntamos, algunas veces nos necesitamos, yo les mando por WhatsApp, los necesito, necesito estar con ustedes, parten a mi casa a tomar once, que si yo mi casa es, llega todo el mundo amigo, no cualquier persona. Y eso me ha llevado a estar bien, ver la vida con un ángulo positivo, sentirme feliz, solamente pensar en el hombre que fue mi marido y el que fue el padre. Sí. Yo, compañeros, a esta altura de mi vida no necesito. Soy feliz con mis hijos, dos nietos maravillosos, uno de 14 años, que tengo la suerte de ser una abuela tan orgullosa como lo soy, de tener un nieto que todos los años, desde que entró al Colegio Pumagüe, ha obtenido la excelencia académica. Y la abuela va todos los años a recibir el premio de ese nieto. Y tengo una nieta de 1 año 6 meses, que es la regalonera. Eso le podría decir yo de mi vida, así a grandes rasgos y sintetizando todo lo que ha sido mi vida. Fui realmente lo profesional feliz, en lo personal también sentí mucha felicidad, porque he recibido harto cariño y realmente mucho afecto. Así feliz, y feliz de estar con ustedes después de 50 años. Que es pero una alegría muy grande para mí. Hoy día he disfrutado, pero hacía mucho tiempo que no disfrutaba como el día de hoy. Y esto viene de hace cuánto, Eliana, una semana y media, 2 semanas. Dos semanas. Claro. Entonces a mí me pareció genial lo que hizo Eliana, porque yo soy muy amigo con Eliana. Nos visitamos, somos amigos, ¿ya? Yo fui muy amigo de su esposo y de la familia de Eliana. Entonces, siempre nos hemos estado visitando, además de que somos hermanos de la fe cristiana. Yo soy cristiano evangélico, de toda la vida. Anduve mucho tiempo así, descarriado, sobre todo en mi juventud. Cuando ingresé a la Escuela de Carabineros, después que egresamos de San Carlos, el año 1969 ingresé a Carabineros yo y salí a retiro en 1999. Y igual seguí después, me contrataron como asesor en materia financiera, porque al final lo que yo estudié no me sirvió de nada para la carrera que yo tuve. Oficial de Carabineros quería ser yo, pero oficial de Orden y Seguridad.
no se pudo porque con el ojo izquierdo y todavía era una mitad, y en ese tiempo veía menos. No podía ser oficial de orden y seguridad y me dieron la posibilidad de irme al escalafón de intendencia. Esos de intendencia que están metidos en el forro grande ese institucional. Tengo dos compañeros que están en estos momentos están detenidos. Y también otros compañeros presos también por cosas anteriores, que no es el momento para comentar de ellas. Bueno, el hecho es que, como les decía, estoy muy contento, muy feliz de que esto, mi amiga Eliana, no es por nada, pero yo le dije en varias oportunidades, todos los cursos se juntan, especialmente la promoción de Carlito, del hermano de Eliana, la promoción después de la noche, de la María Yolanda González, Miriam Sot. Ellos se juntan todos los años, es más, han viajado juntos como promoción. Incluso el hermano de Carlito, el doctor Carlito Hernández, nos invitó a Aldivia a ellos con todos los gastos pagados a sus compañeros. Maravilloso, ¿sí? Entonces, yo también pensé lo mismo, pero como hace poco tiempo que me vine de Santiago a San Fabián, cometí, y les digo sinceramente que fue un error que cometí yo haberme ido a vivir a San Fabián. Tuve 8 años en San Fabián, me colmó el asunto en San Fabián y me vine a San Carlos, estoy radicado hace 4 años acá en San Carlos. Vivo ahí en Robles 630, frente al templo donde yo asisto. Tengo 4 hijos, soy casado con mi única mujer que he tenido en la vida, como esposa. 45 años de matrimonio, 4 hijos, un solo varón, 3 mujeres. Gracias a Dios todos son profesionales, están trabajando. Mi hija menor tiene 35 años, mi hija mayor 46, ella es psicóloga. Nietos tengo 5, un solo varón y 4 mujercitas. El mayor tiene 13 años y la chiquitita tiene 3 años. ¿Qué más les puedo decir? Que tenemos ahora una tarea muy bonita. Lo que demoramos 50 años en poder reunirnos en esta oportunidad, esperamos de que no pasemos 50 años más. Para reunirnos en el cementerio. Bueno, entonces, como les decía, aunque no fue democrática, a mí me nominaron. Me nominaron como presidente, pero vamos a ver qué podemos hacer y espero en Dios de que pronto van a tener noticias. Como ya tenemos los teléfonos, vamos a tratar de formar un grupo de WhatsApp. ¿Está listo? Me alegro muchísimo porque a mí la tecnología en ese sentido me anduvo sobrepasando. Yo apenas en mi celular tengo el control de mi cuenta corriente, los WhatsApp y no sé qué otra cosita me hace llamar y recibir llamadas, nada más. Pero me gusta WhatsApp. ¿Me gusta? ¿Te gusta? No. Sí. Pero no te preocupes porque nos va a sobrar platita a lo mejor. Ahí pagamos. A mí también. Y a mí también. Y a todos. Y a todos. No tenemos por qué hacer diferencia. No. Porque nuestro Dios es lo más grande y maravilloso. Así es. Bueno, la Eliana me dice que le tiene este grado y llegué hasta coronel. No pudo
no pude ser general porque, porque me enfermé. Dos veces he estado por morirme, una peritonitis aguda, bajé 24 kilos de peso, que eran los puros huesos, no todo pensaba que me moría. Pasé eso, después tuve un cáncer de tiroides, ahí pensé que ya que me había cortado. Tampoco, aquí estoy. Y gracias a Dios, gracias a Dios. Y todo lo que he logrado en mi vida se lo debo a mi institución, en primer lugar a Dios y luego a Carabineros de Chile. Yo soy más pato que todos los patos. Aún cuando soy de intendencia y no soy de orden de seguridad. Pero yo, mi padre fue carabinero, como muchos de ustedes lo saben. Y mi papá de la Diana, el papá de Nando hoy. Y así, la, el papá de la Silvia. Papá de Margarita. Así que vemos, altas crías fiscales. Altas crías. Tengo excelentes amigos carabineros, disturbios de parte de la. Sí, coronel de carabineros, igual que yo, a ese grado de guillo, coronel. Así que, bueno, ¿qué les puedo decir? Que estoy feliz y feliz de verle a cada una tan linda que son todas. Gracias. ¿Y eso? Mi secretario. Mi secretario. Junto con Norma Enrique, que fue compañera mía. Después me fui a trabajar, en ese tiempo aún no la mandaban, y me mandaron a Quirigua a trabajar. Llevo 45 años trabajando en Quirigua. Dos años estuve acá en el consultorio de San Carlos. Como profesional me siento muy orgullosa, porque he logrado grandes metas que solamente Dios y la vida a uno se lo entrega. Yo he llegado a ser 3 veces directora del Hospital de Quirigüe. Tengo un currículum que me enorgullece, bastante amplio, y es un orgullo personal. Me casé, 3 hijos, 2 hombres, 1 mujer. El mayor de mis hijos es capitán de carabineros. La Lola también fue teniente de carabineros, quedó embarazada, soltera, y tuvo que retirarse de la institución. Y el más chico es teniente de carabineros. Puro carabineros. Así que orgullosa de ellos. Tengo 3 nietos. El mayor tiene 9 años. La chica, que es mujercita, tiene 3. Y el chiquitito tiene 2 años. Todavía soy abuela nomás. Ahora, desgraciadamente, bueno, como lo decía yo, Dios a uno le da y le quita. Y uno siempre también tiene que saber aceptar, y si él hace las cosas es porque él sabe por qué las hace. Así es. Entonces, duramos 37 años casada con mi esposo. No les voy a decir que toda mi vida de casada fue feliz, porque eso no se lo creo a nadie. Porque el matrimonio tiene altos y bajos. Sí, sí. Cosas buenas y cosas malas, pero las hay, pero esa es la vida. Y cuando uno llega a tener 37 años o más, es porque ha sabido sobrellevar todos sus problemas. Y como decía Rosario, no importa estar casada o soltera. Bueno, yo me pidieron matrimonio, que ni me lo pidió ni él. Yo pololeé 3 meses y le dije yo, tenemos que casarnos. Así que se tuvo que casar conmigo. Así que tiene que hacer el hombre. Sí.
Así que él, como les digo, fue, sufrí bastante con él, guerríamos harto, luchamos por la vida de él, pero la epidemia de hoy en día es la diabetes, y él era una diabetes maltratada, mal llevada, y al final le amputaron ambas piernas, bajo la rodilla, se puso prótesis. Él manejaba un jeep que teníamos, esto que no es mecánico, que es automático, lo manejaba. Teníamos una camioneta, la tenemos todavía, una camioneta mecánica, también la manejaba con sus prótesis. Y él caminaba y no se apoyaba de bastones ni de nada. Y bueno, hasta que al final, bueno, su corazón le falló. Y falleció de infarto al miocardio. Llevo ahora el 13 de diciembre, 3 años viuda. Tres. Por el momento no, todavía tengo su recuerdo que me mantiene y los hijos igual. No estoy mirando otro compañero. A pesar de que les digo sinceramente que muchas veces me he sentido sola porque no tengo con quién conversar las cosas de uno, de la edad de uno, de lo que piensa, de lo que siente, de lo que le pasa, porque los hijos son hijos y no le van a entender. Los hijos son prestados. Claro. También. Y no le van a entender. Así que eso, he sentido mucho la soledad ahora último, una soledad interior. Y esa es la que se echa de menos porque yo con mi esposo andábamos para todas partes, conversábamos lo que se nos ocurría. Y bueno, eso es lo que uno echa de menos y con el pasar de los años, más todavía. Y eso. Bueno, espero yo, igual que mi amigo Hugo, yo también soy evangélica después de haber sido más de 40 años católica, pero Dios se reveló ante a mi vida y a la vida de mi esposo. Tuvimos muchos milagros, aunque ustedes no crean, de parte de él. Yo he dado testimonio en varias iglesias de lo que nos ha pasado, cosas increíbles. Y él murió en Cristo. Así que eso es una gran satisfacción para mí. Mis hijos, sí. Ellos siguen siendo católicos. Y yo sigo en la iglesia evangélica. Y bien, no sé qué más decirle. En la verdad, y esto surgió, como les digo, de mi hermana Iris y de mi cuñado Víctor, que siempre me decía: hablé con tal persona, hablé con tal compañera, quieren juntarse, se desean juntar. Yo decía, pero ¿cómo? Y no hacen nada si son San Carlina. Hasta que un día fui, entré a la boutique de la Angélica, como lo dije, ya Angélica, aquí hay que juntarse, pongámosle fecha y todo rapidito nomás. Hija de Paco, acostumbrada a ordenar. Así que ya. Y se hizo y aquí estamos. Felices de verlas a todas, las encuentro a todas buenas mozas, todas simpáticas, con una vida maravillosa, aunque hayan tenido para arriba y para abajo, pero la vida es así. Y la vida continúa. Y siempre uno tiene que llorar, la verdad que yo, años de liceo, que mis amigas eran Rosario Busto y la Norma Enrique. Siempre yo las recuerdo, siempre participaba en el deporte y siempre andábamos las tres juntas. Después la vida nos separó, pero bueno. Sí, pero se eso. Muchas gracias. De poquitas palabras. Creo que con 8 palabras voy a decirlo todo. Me siento muy emocionado. 4.
muy emocionado me siento. Muchas gracias. Dos hermanos, seis hombres, dos mujeres y yo. Yo soy el mismo que vivía con ti y el trabajo de mi hermano. Me casé a los 30 años, fui papá a los 34. Si hay una cosa que tengo muy lindo recuerdo y que hoy día ha sido una ocasión en la cual he podido rememorar de nuevo, que fueron los años de estudio, que siempre nosotros lo único que queríamos y deseamos que terminaran. Sexto año humanidades para salir del colegio y botar el uniforme. Nos desparramamos todo y yo creo que a todos nos pasó lo mismo. Echábamos de menos lo bonito, lo tierno, lo cariñoso que hacíamos cuando estábamos en el colegio. Yo creo que a todos nos pasó lo mismo. Bueno, en la parte personal, llevo 38 años casado con la madre de mis hijos, Pablo, Macarena, Karen Andrea, los tres son profesionales, gracias a Dios. Vivo con mi señora, aún todavía, en la parte profesional, me dediqué en el área de la medicina alternativa, me llaman salvavidas, algunos, y otros me tratan de brujo, porque atiendo los martes y los viernes. Pero, volviendo a la realidad de las cosas, este encantador momento que hemos pasado todos, pucha, cómo me gustaría que existiera una magia que durara toda la semana por lo menos. Ojalá que la próxima oportunidad lo haga así. Porque si hay una alegría en mi corazón, grande, es justamente la de hoy. Alegría grande de compartir tantas cosas que a todos nos habría gustado hablar un rato contigo, conmigo, ¿no es cierto? Pero lamentablemente no se puede. En otra oportunidad tratemos de hacerlo. Pero este compartir no creo que se nos vaya a olvidar ni borrar de nuestros corazones. Así. De lo único que me puedo arrepentir que pudimos haber hecho tantas cosas en el colegio. Y ahora no las podemos hacer. ¿Cuántas veces? Eso es lo más corto que un amigo soltero. Oye, todavía lo sí, todavía. Así es que, pucha cabros, yo les deseo bendiciones a cada uno de ustedes, gracias, chiquillas, gracias, a toda vuestra familia, a toda la descendencia. Y lo único que envidio es que creo que la mayoría ya son abuelos y yo todavía no tengo miedo. El lunes soy abuelita. No me saquen pillo. Así que, amigos míos, no digo ex compañeros de colegio ni de curso, lo único que les puedo decir en este momento que los quiero más que ayer y menos que mañana. Bendiciones a todos. Yo me estoy yendo, ya me despedí de cada uno de los que asistieron al almuerzo y para quienes no lo hayan recibido, que tengan la oportunidad también de vernos a todos ya con la edad que portamos cada uno a estos años. Fue muy grato compartir con todos los que asistieron y solamente desearle a cada uno de que tengan lo mejor de la vida por delante y que las fiestas de fin de año que se aproximan sean felices junto a su familia. Muchas gracias. Bien, queridos compañeros, amigos, hermanos, ¿qué más puedo decirles? Solamente que
que siento una enorme emoción y una gran felicidad por este reencuentro, cumpliendo ya los 50 años de egresados. Decirles que estoy muy feliz de volver a ver a muchos que no había visto desde ya hace 50 años, ¿ya? Y solamente que los quiero mucho y que continuemos con estos encuentros. Un besito para todos. Este reencuentro después de 50 años realmente para mí fue muy emocionante, muy bonito, y añoraba a mis compañeros y siempre soñé con este momento. Y siempre dije, yo no quiero morirme antes de estar con mis compañeros, porque fueron tiempos muy lindos. Pura emoción, a flor de piel, y doy las gracias a los que organizaron tan bien hecho todo el trabajo, que todos se fijaron hasta en el último detalle. Los felicito a los que hicieron este magno evento. Muchas gracias, pastor. Feliz de estar acá en este encuentro a los 50 años de egresado de enseñanza media y de compartir con los compañeros, muchos de ellos colegas, y esperando que en una oportunidad no muy lejana nos volvamos a encontrar. Feliz de haberlos visto a todos, muy contenta, muchas caritas que no veía desde que nos graduamos. Y gracias por a la organización de los compañeros, por haberse dado el trabajo, de habernos contactado y de estar hoy día compartiendo con todos. Bueno, este era un encuentro que estaba con muchos desde mucho antes y queríamos hacerlo. Me parece que nunca nos habíamos atrevido a hacerlo, pero lo necesitábamos. Bueno, ha sido muy hermosa esta experiencia, encontrarse con los compañeros que 50 años, algunos que no nos habíamos visto, con otros sí. Y yo creo que es una forma bien especial. Para mí ha sido muy especial por lo que está pasando con mi amiga Doris. Pero me alegro mucho de que nos podamos encontrar con muchos de los compañeros. Como les decía antes, lamentar también los que ya no están. Pero estoy feliz, contenta de ver a mis compañeros. Es verdad que en otra oportunidad nos juntemos muchos más y que cada uno se haga cargo de buscar otro compañero para que nos sigamos viendo y nos podamos quedar. Estoy muy contenta de ver a mis amigas y compañeras que estamos felices compartiendo. Bueno, el encuentro para mí ha sido fantástico, nunca me lo imaginé, de saber que íbamos a llegar a juntarnos, me ha hecho muy feliz, ya que podemos recordar la infancia y todas nuestras vivencias cuando éramos estudiantes. Estoy realmente muy impresionada con este encuentro, lo esperaba por muchos años. Yo fui la esposa de uno de los compañeros, falleció hace muchos años, Jaime Quezada. Bueno, ahora esperar que esta primera vez continúe en el tiempo hasta que nos vamos encontrando los que quedamos aquí en tierra. Es la alegría de habernos encontrado después de tantos años. Perdimos un tiempo en que deberíamos habernos juntado, pero bueno, el destino nos juntó ahora y en este momento hay que disfrutarlo y vivirlo a concho. Y ya estamos en la tercera etapa de nuestra vida. Y Dios sabrá si qué va a pasar con nosotros, pero vamos a ser felices porque todos tenemos una alegría que nos mueve a juntarnos y a reunirnos. Y espero que esta instancia se siga repitiendo. Me gustó mucho este encuentro con mis compañeros. Así de 50 años que no nos veíamos, algunos, otros ya nos conocíamos, nos veíamos hace un mundo. Y me gustaría de que nos siguiéramos encontrando todos los años para tener esta alegría con los compañeros que tanto deseo yo tenía de luchar, era como la ansiedad de estar con ellos. Y que ha sido una experiencia muy hermosa, muy bonita, porque nos hemos encontrado con compañeros que llevaban 50 años que no nos veían. Felicito yo en esta oportunidad a todos los de la iniciativa que llevan efecto este camino, y ha sido muy, muy alentador, muy alegre.
Dime su nombre primero, por favor. Hola, mi nombre es María Cristina Ortiz Guiña, compañera por 50 años de este grupo que nos estamos reuniendo en este momento, lo cual es una hermosa oportunidad para haber podido compartir, habernos visto de nuevo, habernos reunido en este momento tan especial de nuestra vida y ya estamos entrando de nuestra vejez y esto nos alienta a seguir adelante. He venido a esta magna ocasión a encontrarme con mis compañeros que egresamos hace 50 años y encontrarme con una muy grata sorpresa de verlos a todos bastante bien en todos los aspectos. Este es el primer encuentro después de 50 años. Esperamos constituirnos como directiva y en una próxima oportunidad volver a reunirnos. Es revivir una segunda infancia con este grupo que estuvimos todas las humanidades en la Escuela Consolidada de San Carlos. Creo que ha sido una ceremonia que nos ha llenado de emoción reencontrarnos después de 50 años de habernos licenciado de la escuela, de aquella antigua Escuela Consolidada de Experimentación. Reconocerlo a todos fue tema difícil. Las caras más conocidas son de los compañeros y amigos más cercanos a mí, que viven en mi misma ciudad. Difícil fue reconocer después de 50 años a algunos compañeros. Emocionado, alegría, sentimientos encontrados, feliz de volvernos a ver ya siendo seres maduros. Ya, muy grato de reunirnos con mis ex compañeros. 50 años es una gran cantidad de tiempo. Entonces hay cositas que traen el recuerdo, ¿cierto?, que han sido muy gratas. Y la verdad que la camaradería ha sido pero lo mejor que nos puede haber pasado después de no habernos visto con muchos de ellos por 50 años. Bueno, en este primer encuentro con los compañeros del año 67 que egresamos de la Escuela Consolidada, puedo decir que fue una ceremonia muy, pero muy emotiva. Encontrarse con compañeros después de 50 años, verle las caras y ver que realmente el tiempo no ha pasado. Le hemos hecho la pelea, digamos, al tiempo. Siempre tenemos el alma de un niño y el tiempo inexorable no ha podido con nosotros. El día de hoy tuvimos el tremendo agrado de poder reunirnos al cumplir 50 años desde que egresamos de la Escuela Consolidada de Experimentación de acá de la comuna de San Carlos. Este encuentro realmente fue muy gratificante, emotivo, fue tremendamente importante para cada uno de nosotros. Nuestra vida después de pasar 50 años sin vernos y reencontrarnos fue algo muy agradable. Considero que es un paso importante. Ahora yo he sido elegido como presidente de la de esta promoción y por lo tanto tenemos una tarea para el futuro, poder en una fecha muy próxima reencontrarnos, volvernos a juntar para así poder cultivar nuestra amistad, hermanarnos más, querernos más, porque definitivamente hemos entrado a una etapa de nuestras vidas en que en realidad el ocaso ya de nuestras vidas.